Y hoy nos toca el día número 21 de nuestro calendario de Adviento. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el día 21, chiquillas y chiquillos, que pasa rápido el tiempo. Ya estamos en cuenta regresiva y aún nos quedan algunos proyectos para realizar en conjunto en este calendario de Adviento que me he propuesto y hasta aquí hemos cumplido bien. El proyecto del día de hoy, vamos a ocupar los siguientes materiales. Yo voy a ocupar este crudo, pero ustedes pueden ocupar cualquiera base. Rosadito. Unas hebritas de negro. También vamos a ocupar ojitos de seguridad de 7 milímetros. Rojo y blanco. También vamos a ocupar marcador. Y voy a ocupar crochet de 2,5 milímetros para este algodón. Entonces, teniendo listos nuestros materiales, comenzamos. Entonces vamos a tomar esta hebrita de color crudo. La cruzamos en nuestro dedito como una especie de X. Pasamos por aquí, tiramos esta hebra hacia afuera. Giramos y tomamos acá. Y ahí tenemos un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos dentro de él. Tejemos 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Ahí tenemos los 6 puntitos. Vamos a tirar para cerrar. Y esta va a ser nuestra vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a aumentar en todos los puntitos. Voy a entrar aquí. Voy a marcar. Y en este mismo hacemos otro. Entonces, en cada uno de los puntos hacemos 2. Y al finalizar esta vuelta vamos a tener 12 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 3, donde vamos a tejer un punto, lo marcamos y en el siguiente hacemos el aumento. Esto lo repetimos, un punto, un aumento, y al finalizar esta vuelta vamos a tener 18 puntitos. Ahora nos toca la vuelta número 4, donde vamos a tejer 2 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2 y en este que sigue hacemos el aumento. Hacemos 2 puntitos acá. Esto lo repetimos, 2 puntitos, un aumento, y al finalizar vamos a tener 24 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 5, donde vamos a tejer 3 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, y en este que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos, 3 puntitos, un aumento, y al finalizar vamos a tener 30 puntitos. Y ahora nos vamos por la vuelta número 6, donde vamos a tejer 4 puntitos, un aumento. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4 y en este que sigue hacemos el aumento. Esto lo repetimos, 4 puntitos, un aumento y nos vamos a quedar con 36 puntos. Ahora nos toca la vuelta 7 y vamos a tejer un puntito, lo marcamos. Y vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, sin aumentar ni disminuir. Vamos a ir tejiendo como se presentan los puntos, los 36 puntitos. Y vamos a tejer de la vuelta 7 a la 14 los 36 puntos. Y ya tenemos las 14 vueltitas. Y ahora le vamos a poner los ojitos de seguridad. Y vamos a contar de la vuelta 1 hasta la vuelta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre la 10 y la 11 le vamos a poner un ojito. Ponemos un ojito. Y vamos a dejar 6 puntitos de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le ponemos el otro ojito acá. Nos fijamos que queden en la misma línea. Y una vez instalado le ponemos los brochecitos de seguridad. Y vamos a seguir trabajando. Ahora nos toca la vuelta número 15, donde vamos a empezar las disminuciones. Vamos a tejer 4 puntitos, una disminución. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3, 4. Y voy a hacer la disminución invisible, voy a tomar aquí el siguiente puntito, paso entre medio y juntamos. Esa es una disminución invisible. Entonces hacemos 4 puntos, una disminución y nos van a quedar 30 puntitos. Ahora nos vamos por la vuelta 16, donde tejemos 3 puntitos, una disminución. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, 3 y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos, 3 puntitos, una disminución
y nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta 17, donde vamos a tejer dos puntos, una disminución. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos dos y en este que sigue hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, dos puntitos, una disminución y nos van a quedar 18 puntos. Ahora nos toca la vuelta 18, donde vamos a tejer un puntito, lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos, un punto, una disminución y nos van a quedar 12 puntitos. Ahora vamos a rellenar la cabecita, le vamos a echar harto algodoncito, ya que esto es importante para formar bien la pieza. Le echamos harto algodoncito para que nos quede bien redondita. Una vez que ya esté listo, vamos a tejer la última vuelta de disminución, que es la vuelta 19, donde vamos a tejer un punto, lo marcamos y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta y nos van a quedar 8 puntitos. Vamos a cortar hebrita y vamos a reservar. Y también vamos a tejer las orejitas. Y para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 6. En la vuelta 2 vamos a aumentar en todos los puntos, vamos a tener 12. Y vamos a tejer de la vuelta 3 a la 10. Y vamos a hacer 2. Por el momento son todas las piezas que vamos a hacer y ahora lo vamos a armar. Ahora vamos a armar a nuestro conejito. Oh, bueno, ya saben que es un conejito. Y vamos a tomar las hebritas de afuera de los puntos. Vamos a ir tomando todas las hebritas. Pasamos por los 8 puntitos que nos quedaron. Y una vez que ya los tengamos los 8, yo voy pasando a 2. Vamos a tirar. Vamos a tirar y vamos a rematar. Hacemos un pequeño remate y perdemos hebra hacia adentro. Ahí cortamos la hebrita. Entonces vamos a bordarlo y luego le vamos a poner las orejitas. Primero le vamos a bordar la naricita. Vamos a tomar una hebra rosada. Vamos a entrar por aquí. Vamos a salir justo al ladito del ojo. Tiramos. Vamos a dejar un poquito de hebra para luego perder nuestra hebrita. Y voy a bajar dos vueltitas. Y voy a marcar una especie de V. Y ahí. Entonces ya teniendo la lista, vamos a ir rellenando la naricita. Yo voy siempre a la punta y arriba me voy moviendo. Ahí. Y para que nos quede mejor, nos vamos a una esquina. Ahí, y le pasamos la hebrita por arriba. Y luego yo voy a llevar mi hebra acá. Recuerden que tienen que pasar por entre medio del punto. Y voy a anudar. Vamos a hacer un nudito doble. Cortamos. Y con el crochet voy a entrar por aquí. Y voy a meter hacia adentro y ahí la perdemos. Nos va a quedar así la naricita. Ahora vamos a tomar una hebrita negra. Vamos a pasar por aquí. Voy a entrar justo debajo de la naricita. Dejo para perder igual como hicimos con el rosadito. Y me fijo que esta rayita quede derecha. Le hacemos esa rayita. Es para que se vea más bonito. La rayita ahí y vamos a perder hebra igual como hicimos con el rosadito. Y ahora en rosado más fuerte, que se me olvidó pedírselo, pero si es que quieren, la idea sería hacer el contraste con la naricita y con el color base que yo puse al muñequito. Entonces con rosado vamos a hacer las mejillitas y vamos a hacer un anillo mágico de 6 y vamos a cerrar con un punto deslizado. Luego esta hebrita que nos quedó del anillo la vamos a llevar hacia una esquina y le vamos a poner los cachetitos al ladito del ojo, le ponemos uno y le ponemos el otro acá. Y vamos a tomar una hebrita de rosado, voy a hacerle un nudito, voy a pasar por esta vueltita
así, y vamos a bordarle hacia arriba. Entonces entro así, abarco dos vueltitas, paso mi hebra entre medio y tiro. Le vamos a bordar como el interior de la orejita para que se vea más bonito. Me voy a devolver hacia abajo y voy a subir de nuevo. Voy a hacer la doble para que se note más. Esto es optativo, si usted quiere lo hace, si no, la deja así nomás en la orejita. Y termino acá arriba. Voy a rematar. Y perdemos la hebra hacia adentro. Luego vamos a tomar la orejita y vamos a tratar de que esto nos quede en el centro. La vamos a doblar así y la vamos a unir. Vamos a pasar de un lado a otro, tratar de que las orillas nos queden hacia afuera. Y cuando ya la tenemos así, la voy a ganar arribita en la cabecita. Si quieren pueden poner las dos orejitas aquí al lado. Yo creo que lo voy a hacer así. Vamos a poner las dos orejitas así. O para el otro lado. O las pueden poner así también. Entonces voy a 1, 2, sobre la vuelta 3 voy a poner una orejita. Vamos a ir tomando la cabeza y la base de la orejita. La cosemos todo alrededor y luego le cosemos la otra después de bordar. Y ahora le vamos a hacer el adorno navideño, que va a ser un gorrito. Y para eso en rojo vamos a hacer un anillo mágico de 4. En la vuelta 2 vamos a hacer un punto en aumento, vamos a tener 6. Vamos a tejer la vuelta 3 y 4 los 6 puntitos. En la vuelta 5 tejemos 2 puntitos, un aumento, lo repetimos y vamos a tener 8. En la vuelta 6 tejemos 3 puntitos, lo repetimos y vamos a tener 10. En la vuelta 7 tejemos 4 puntitos, un aumento, lo repetimos y vamos a tener 12. En la vuelta 8 tejemos 5 puntitos, un aumento, lo repetimos y vamos a tener 14. En la vuelta 9 tejemos 6 puntitos, un aumento, lo repetimos, vamos a tener 16. Y luego en la vuelta 10 tejemos 7 puntitos, un aumento, lo repetimos y vamos a tener 18. Y ahora vamos a hacer cambio de color. Entonces voy a tejer el primer puntito. Y en vez de cerrarlo con el rojo, vamos a tomar el blanco y lo pasamos entre medio. Así. Y vamos a hacer un nudito doble. Cortamos el rojo y ahora vamos a tejer en blanco los 18 puntitos y vamos a tejer desde la vuelta número 11 hasta la vuelta 14 en blanco, sin aumentar ni disminuir, porque le vamos a hacer la orillita del sombrerito y así nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer también el pomponcito con un anillo mágico de 6. Vamos a tejer la vuelta 2 y 3 los 6 puntitos y vamos a reservar. Ahora vamos a tomar el gorrito, lo vamos a doblar hacia arriba y vamos a calzar ambas partes blancas, la del cambio de color junto con la orillita, y lo vamos a ir cosiendo y le dejamos este bordecito más bonito al gorrito. Entonces lo cosemos todo alrededor. Ahora vamos a tomar el gorrito y se lo vamos a coser aquí arribita. Sin rellenarlo, no es necesario, y lo vamos cosiendo arribita. Hasta completar toda la orillita. Luego le vamos a coser el pomponcito arriba. Y este se lo vamos a doblar hacia abajito. Se lo ponemos hacia el lado. Se lo pueden poner hacia adelante. Bueno, la idea sería que fuera hacia acá. Y acá lo vamos a enganchar. Me voy a llevar la hebra y acá lo enganchamos. La idea es pegarle el pomponcito a la cabeza para que este quede hacia abajito.
voy a hacer un remate aquí y pierdo mi hebra hacia adentro. Y así nos ha quedado nuestro conejito, nuestra esfera de conejito. Yo le voy a dejar así nomás porque se ve muy encantadora, pero hagámosle el detalle navideño, este simpático gorrito. Gracias por verme, ya faltan poquitos días para terminar este calendario. Espero que lo estén disfrutando tanto y que puedan hacer todos estos lindos proyectos. Espero que estén disfrutando cada uno de los proyectos que les he mostrado durante esta semana. Gracias por verme, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.